La defensa de la cultura no debería depender de los gustos de las personas que nos gobiernan. Y de verdad que lo creo firmemente porque la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León facultan y obligan a los poderes públicos a proteger, a promover y a difundir la cultura en todos los ciudadanos. Y como ustedes saben, la tauromaquia es patrimonio cultural de España, protegida por la Ley 18-2013. Lo debería tener meridianamente claro el Ministerio de Cultura, ya que con el reciente caso del bono cultural se lo acaba de recordar el Tribunal Supremo. Sin embargo, aquí tienen ustedes al señor Urtasun, que gobierna en relación a sus gustos personales. Y la verdad es que a mí esto me aterroriza, porque imagínense ustedes que el año que viene se levanta un día diciendo que no le gusta la ópera o el flamenco porque es un espectáculo minoritario y realmente pues un espectáculo en el que hay pocos espectadores y que tampoco se realiza en todas las capitales de provincia, quizás no debería de promoverse. Señorías, hace más daño la tauromaquia escuchar cantar El Cara al Sol o hacer declaraciones de Viva Franco en el tendido 5 de las ventas el pasado día 17 que las declaraciones de cualquier ministro. Es así de claro. Nuestro partido es plural, el que más se parece a España, y hay muchas personas que somos destinadas a la tauromaquia. Y otras muchas que jamás irán a una plaza, que tienen posiciones públicas de defensa de los animales. Y a nosotros nos parece respetable la de una o la de otro. Estamos seguros que en el resto de los partidos pasa absolutamente lo mismo. Por eso es un grave error querer utilizar la tauromaquia para hacer un arma arrojadiza entre partidos políticos.